quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos. Como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. ¿Qué hiciste con mi hermano, Oscar? No, no sigas pensando así, te vas a equivocar. Mi hermano te denuncia a las 24 horas, desaparece, tres tipos, se lo llevan delante de mi vieja. ¿Me equivoco en algo? No es nada, pero ese es un recorte de los hechos, nada más, no es la realidad, no es la verdad. Lo estaba buscando, Oscar. Lo estaba buscando porque te denunció, si me lo dijo mi papá. No, lo estaba buscando como cualquier tipo busca a alguien que recibe una denuncia, nada más. Vos harías lo mismo como abogado, Andrés. ¿Para qué lo buscabas, Oscar? Para explicarle cara de frente que yo no tuve nada que ver con ese asesinato. Nada que ver. Y quería hacerlo cara a cara, con honestidad. ¿Vos pensás que es así? ¿Vos pensás que yo puedo matar a un obrero así porque sí? Por favor, con la posición que tengo, con todo el poder que tengo, ¿vos te parece que pueda secuestrar a un tipo, a un don nadie, al día siguiente de haber recibido una denuncia, Andrés? ¿Vos sabés las heridas que yo tengo en mi alma y en mi corazón? De toda la vida, peores que esta. Si yo fuera así, como vos decís, te digo, media ciudad habría desaparecido. Por los atorrantes de media ciudad, los delincuentes de media ciudad habrían desaparecido. Es lo que te digo. Así sabías que era él. Sí. ¿Qué? ¿Por qué no me buscaste a mí? Porque vos tampoco me buscaste a mí. Vos sabías hace tiempo que tu hermano me había denunciado. ¿No? Sabías, no me lo dijiste. ¿Te pregunto por qué? ¿Por qué? Sí, doctor Ricardo Monastero. Sí, soy Mariana Esteves, de parte de Andrés Bilbao. Él me habló mucho de vos. Ah, sí. Somos amigos. Un tipazo el flaco Bilbao. ¿Me dijo que querías verme? Sí, es por una exhumación. Sí, sí, algo de eso escuché. Es la exhumación de mi papá, Ricardo Esteves. ¿Tu padre? La verdad que no pensé que se trataba de alguien tan querido, tan conocido. Ahora entiendo un poco más. Bueno, ¿en cuánto tiempo se puede hacer, entonces? Primero me tendrías que preguntar si se puede. Y en realidad la respuesta es no. Técnicamente no se puede. Excepto que es una orden de un juez que autorice una pericia, ¿no? Pero no, eso es muy complicado. No. Ah, bueno, sí, yo todo eso lo sé, pero justamente por eso te estoy llamando. ¿Entonces me decís que no se puede? No, quédate tranquila, que viniendo de parte de Andrés y siendo tu padre quien fue, alguna vuelta le voy a encontrar. Ahora, perdóname, ¿no? Sácame de una duda. ¿Por qué te ocupás de esto ahora? Ay, no sé, bueno, muchas cosas se fue dando. Cuando murió mi viejo, yo quedé muy mal y mi mamá se enfermó. Y bueno, después con el tiempo las cosas empezaron a no cerrarme y se pusieron cada vez más oscuras. Y la verdad es que no me quiero quedar con la duda. Haces bien. Tenés que quedarte tranquila con vos misma. Ahora, sos muy valiente. ¿Vos lo conociste bien a mi viejo? No, personalmente no. Pero acá en tribunales todo el mundo sabíamos quién era Ricardo Esteves. Un maestro, un referente. Bueno, parece que algo dejó, ¿no? Sí. Sí, tu padre sí. Claro que sí, mucho. Y para bien. No como Nevares Sosa, que deja las ganas
de hacer lo imposible para complicarle la vida. Por eso también te voy a ayudar. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¡Baja el arma, se pudre todo! ¡Baja el arma, de puta! ¡Soltala! Mariana, Greta, de nuevo. Llámame, por favor, estoy muy preocupada. Por favor. Y del estudio. Tengo que atender, tengo no, que atender. No. Sí, tengo que atender. No, esto no. Espera un poco. No, no. Dale. Hola. Pará, hija de puta, pará. ¿Qué pasa? Nada. Pará, que te voy a lastimar, ¿eh? Te voy a lastimar. David, pensá bien las cosas. Por favor, pensá. ¿Qué pasa? ¿Tenés algo importante para decirme? ¿Con quién estás? ¿Qué te importa? ¿Con quién estoy? ¿Qué te importa? ¡Hijo de puta! Alterados en este estudio. El que peor está es Andrés. Con todo esto de la prensa, ¿viste? Los medios lo están volviendo locos. Bueno, es como una estrella de rock, ¿no? En su momento de esplendor, déjalo que lo disfrute. No, bueno, pero todo lo contrario, no disfruta nada. Se ve que está con muchos problemas Andrés en la casa. Porque no atendió a nadie de la prensa. ¿En serio me estás diciendo? Qué pena, ¿no? Qué feo, porque uno... En este trabajo espera toda la vida para tener una oportunidad como esta y no aprovecharla sería como un desperdicio, sí. ¿No? Si lo ves, le decís que necesito hablar con él. ¿Andrés? Sí, sí Andrés. Sí. Okay. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Es un poco complicado. Me lo dio Erika para que te lo dé, pero si le pasaba algo. Todavía no sé qué pasó, pero me parece que te lo tengo que dar ahora. ¿Qué pasa? ¡Octavio! Bueno, no quiero que me... Mi hermano es un... impulsivo, Oscar. Es un Quijote bobo que piensa que es capaz de poder pelear contra el poder de los sindicatos. Si yo le pedí que no hiciera la denuncia, se lo pedí. No solamente yo se lo pedí a mi hermana, a mi papá, a todo. La hizo igual. Eso me puso una disyuntiva muy grande, Oscar. ¿Eh, vos? Yo entendí esa disyuntiva, Andrés. La entendí, la entiendo. Sí. Por eso no quise meterte en el medio. Por eso. Son mis socios, ¿qué te pasa? Yo te elegí, Andrés. Vos sos mi candidato. Por tu capacidad, por mi afecto, te elegí yo. ¿Cómo puedo arruinar todo poniéndote a vos y a tu familia como enemigos? No sé, ¿en qué cabeza cabe? No sé, no... A veces no entiendo, ¿no? O sea, a menos que... No sé yo.
que haya venido alentado por alguien, cosa que no creo. Yo no necesito que nadie me aliente, Oscar. No sé, no sé. Yo tengo a mi hermano secuestrado y lo único que quiero es que aparezca bien. ¿Y sí? Así tenga que renunciar a todo. No, lo vamos a lograr. Acordate lo que te digo, lo vamos a encontrar. Voy a poner a todos los hombres que tenga yo para encontrarlo y solucionar todo. Y va a volver, lo vamos a encontrar y va a estar vivito y coleando. Lo vamos a hacer. Yo siempre cumplo lo que digo. ¿Y te queda alguna duda? Cuando lo encuentre Alejandro, volvemos a hablar. Bueno. Vení, no quiero que te vayas así. Andrés. Le digo que el señor David no está, señora. Sí, que está David con Mariana. Suélteme. Mariana, no, señora. Señora, por favor. Señora, no puede subir, por favor. No lo puedo creer, se me cumplió un sueño. Vení, Gretita, vení. Sacate la ropa y sumate. Vos correte. Dale. Hola. Son dos hijos de putas. Vos sos una putita. Muy barata. ¿Me puedes explicar qué fue esto? No, la verdad es que no, pero ¿vamos por otro? Así, con la lagrimita, vení, dale. Dale. Ok. Besito. Hola. Pasa, sentate. La traje a mi vieja para que estemos tranquila. También estoy yo. No hace falta preguntarle cómo está usted. Y la verdad que es difícil mantener el control. No sé por qué lo enfrentaste a Oscar. Es con sus mismas armas, siempre lo decís. Yo ya sé, pero no es fácil, Mariana, no es fácil. Igual quédate tranquila porque yo le sigo el juego. Es tiempo de reflexión. De velar las armas. De prepararse para la batalla. Su hermano está bien. ¿Cómo me gustaría creerle? Hágalo entonces. Voy a ver si tu madre necesita algo. Permiso. Tenés que confiar en la Machi Teresa. Ella sabe mucho más de lo que nosotros podemos entender. Cuando lo tenga Alejandro conmigo, te juro que le voy a creer. ¿Cómo no me di cuenta antes quién era Oscar? Lo estás viendo ahora. Eso es lo importante. Y lo peor de todo es que... su explicación es lógica. Es muy clara. ¿Por qué le va a hacer algo a mi hermano sabiendo que se expone ante mí de esa manera? Bueno, no sé, no quieras entender, Oscar, porque vas a perder toda tu energía. ¿Por qué no descansas un poco? Dale. ¿Hacia dónde se dirigen? A dar un paseo. No. No van a dar ningún paseo. Alma lo está esperando, Verónica. Pero, ¿cómo? ¿Por qué usted se adjudica el derecho de decidir qué es lo que quiere mi hija? ¿Por qué? Hola. ¡Oscar! Hola, princesita. Hola. Tranquila. Disculpen. Eso lo sabemos siempre, los médicos. Hay algo que no. Ay, Dios. Armenia, señora. Un café, por favor, prepare. Dos. Sí. ¿Qué pasa, Oscar? No sé, tengo una angustia, no sé. Desde la muerte de Marco no me siento tan...
No sé, tan solo, tan abandonado, no sé, no sé. Todo el mundo me acusa de algo, puede ser. Me insinúan, me preguntan si yo... Si yo tuve que ver con el secuestro de... del hermano. Perdóname. No, no. Sí, pero perdóname. ¿Por qué me insinúan? La gente que quiero, David, Andrés, vos, ¿por qué? Perdóname. No sé. Perdóname. No sé, pero ¿qué soy yo? ¿Un monstruo? No. Pregunto. ¿Soy un monstruo? No, sos un hombre muy poderoso. Y el poder genera esas cosas. La gente cree que por ahí podés hacer algo que los otros no pueden porque vos manejas el poder. Pero yo no... quiero decirte algo. Mira, yo sé muy bien lo que hago. Sí, yo lo sé. Cada paso que doy es porque sé lo que hago. No me importa el poder. No me importa nada. Para mí es un vehículo, nada más. Es un lugar donde ir, algo más sagrado. En la vida uno tiene un vehículo y va a otro lugar. El que se queda a dormir en un vehículo es un estúpido. Ay, no, si, mira, si tuviera que resumir por qué hago lo que hago, si tuviera que decir las causas y los fines por el que hago las cosas, si tuviera que decir por quién vivo, diría que por vos. Por vos. Perdóname. No, está bien. Perdóname. Está bien, está bien, está bien. Perdóname. Está bien. ¿Cómo te puedo haber hecho tanto mal? No, no, está bien, no te preocupes. ¿Cómo se le puede hacer tanto mal a la persona que no, uno más ama? No, no te preocupes, no, no te preocupes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, nada, nada, nada. Dime qué es no, lo que tengo que hacer no, para que me perdones, no, porque lo voy a hacer. No, no vas nada, sí, déjamelo sí. Todo a mí. Si yo convertí a Andrés en gran abogado de mi estudio, uno de los grandes también, voy a hacer que sea un gran líder político. Lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque vos... No sé, no te mereces nada, nada menos que eso.